advertencia. El siguiente contenido audiovisual que verás a continuación tiene datos de vital importancia para el desarrollo de la trama que pasó o pasará en la serie. Favor de abstener de escribir spoilers. Por su atención, gracias. Steven Universe es una serie de televisión estadounidense, en formato de animación, creada por Rebecca Sugar para Cartoon Network. La serie se estrenó el 4 de noviembre de 2013 en Estados Unidos, y es la primera producción de Cartoon Network que ha sido creada por una mujer. En América Latina comenzó a emitirse el 7 de abril de 2014, mientras que en España lo hizo el 31 de mayo de 2014. Anteriormente a Steven Universe, Sugar había sido guionista gráfica y productor en Hora de Aventura. Narra la historia de un niño llamado Steven, que vive en el pueblo ficticio de Ciudad Playa junto a tres guerreras alienígenas con superpoderes llamadas las Gemas de Cristal. Garnet, Granate en la versión española, Amatista y Perla. A lo largo de los episodios, Steven aprenderá a controlar los poderes de su gema de cuarzo heredados de su fallecida madre y ayudará al resto de gemas en las misiones para defender a la humanidad. Steven Universe ha recibido buenas valoraciones por el diseño artístico, la música, la complejidad de los personajes, la importancia del género femenino y la creación de un amplio universo de ciencia ficción. Aunque no ha obtenido ningún galardón, a lo largo de sus 5 temporadas, ha sido nominada en 2 ocasiones a los premios Annie y otras 3 al premio Emmy en la categoría de mejor episodio corto en una serie de animación. A continuación, curiosidades de Steven Universe. Industrias Buen Fin, las mejores hasta el fin. Industrias Buen Fin presenta. Brillo de gema. Debutan oficialmente los personajes de la serie: Garnet, Perla, Amatista y Steven. Se nos introduce la invocación de armas. Se nos introduce la existencia de gemas corruptas. Steven invoca por primera vez su escudo, revelando que es capaz de invocar un arma. La música de fondo de la canción Gato Galleta fue compuesta en una consola Game Boy. La nariz de Perla se veía más pequeña que en los episodios posteriores. Todos los personajes cambiaron su diseño comparado a cómo lucían en el piloto. El personaje con mayor cambio respecto del piloto fue Perla, ya que las demás chicas únicamente tuvieron cambios menores. Logramos ver el peinado nuevo de Garnet y un cambio de ropa en Amatista. Steven tuvo un gran cambio respecto del piloto, al tratarse en este de un chico de entre 14 y 15 años, mientras que en este episodio se trata, al parecer, de un simple niño de entre 11 y 12 años. El cañón láser. Rose es nombrada por primera vez en la serie. Debut de Greg, Fraiman, Señor Sonrisas, Cebolla y del Ojo Rojo. Las gemas de cristal destruyen al Ojo Rojo y salvan a Ciudad Playa. El rayo de luz que salió del cañón de luz tiene la forma de Rose. Por alguna razón, es el primer episodio en emitirse en Latinoamérica. Probablemente debido al código de producción. En este capítulo a Steven se le oye diferente la voz en Latinoamérica, quizá debido a que Leisa Medina no se acostumbraba al personaje o tal vez decidió darle otro tono al personaje luego de otros capítulos. Es el primer capítulo que la portada cambia de color, curiosamente es también el segundo de la serie.
Al parecer, Steven ayuda al negocio de las papas comiéndose las sobras, aunque este tipo de alimentos son muy dañinos para la salud. Fue interesante que la frase de Greg fuera la clave para activar el cañón de luz, por lo que tal vez exista algún otro objeto mágico que solo Greg pueda activar. Mochila hamburguesa. Debut de Jamie y los camarones de cristal. Las gemas llevan a Steven en una misión por primera vez. La torre del mar lunar es destruida. Perla muestra su capacidad de proyectar recuerdos, imágenes y hologramas de otras gemas. Perla menciona que la torre no es lo que era hace 100 años, haciendo referencia a la inmortalidad de las gemas. Los ojos de los personajes eran más grandes de lo habitual en este episodio. Se demuestra que las ideas inocentes, a pesar de no tener mucha coherencia, de Steven, salvaron a las gemas de cristal. En este episodio logramos ver el extraño apetito que tiene Amatista, el cuarto de Steven, y muchos objetos que posee en él, como una pequeña consola de Nintendo. Esta es la primera vez que Steven logra participar en una aventura, pero al parecer aún no toma en serio el peligro que lo rodea. Desayuno juntos. Se muestran por primera vez los cuartos de Amatista, Perla, y el cuarto de fundición. Amatista demuestra su habilidad de cambiar de forma, cuando se disfraza de un oficial de policía en su broma Tonti Policía. Este es el primer episodio en el que una de las armas de las gemas de cristal es destruida, en este caso la lanza de Perla, se quebró por la mitad por el desayuno juntos. Curiosamente logramos ver las cerraduras que poseen, al parecer cuando ellas utilizan su gema automáticamente las transporta a su habitación, eso quiere decir que esa puerta es solo un portal, pero al parecer el único que aún no puede activar la puerta es Steven. Logramos ver la colección de espadas de Perla, que probablemente las recolectó a lo largo de su vida, ya que ella mencionó en el episodio Mochila Hamburguesa que ellas ya habían estado en el templo hace más de 100 años. Se ve el cuarto de Amatista y su colección de extraños objetos humanos. Fraivo. Esta es la primera vez que no todas las Crystal Gems se ven juntas. No aparecen ni Garnet ni Amatista en este episodio. Este es el primer episodio donde se muestran escenas de desnudez. Por esta razón, algunas partes del episodio fueron censuradas. Este es el primer episodio con censura en Latinoamérica. Por ejemplo, se censuraron las escenas en las que Steven se veía casi completamente desnudo, desde una perspectiva lateral a este. Por la censura, el señor Sonrisas no apareció en este episodio en Latinoamérica. Las papas fritas que se movían sobre Fraivo eran semejantes a los tentáculos de Slenderman. El funeral de Fraivo es el mismo que hacían los vikingos al despedir a uno de sus compañeros cuando fallecían en las batallas o naturalmente. Dedos de gato. Se revela que todas las gemas pueden cambiar de forma. Steven cambia de forma por primera vez. Cuando las chicas mencionan que tardarían un día en su misión, ellas mencionan que iban a combatir contra una gema con forma de isla. Con todo lo extraño hasta el momento, una gema de este tamaño sería interesante y a la vez un gran problema para los humanos. Greg ayudó a Steven en esta situación, y al parecer, aunque es un simple, enclenque e insignificante humano, puede ayudar en estos extraños problemas. Cuando las gemas se van en un barco y dicen que van a luchar en una isla viviente, puede ser una referencia a Hora de Aventura, específicamente el episodio Terminó la Fiesta, Isla de Señorita. También puede ser una referencia a Avatar. La leyenda de Aang, ya que casi al final, Aang se encuentra con una isla viviente que resulta ser un animal con todo un ecosistema sobre su espalda. La transformación de Steven es similar a la de Tetsuo Shima, de la película Akira.
Estelle dijo en una entrevista que pensaba que este era el episodio menos amigable para los niños en toda la serie. Pero es su episodio favorito de la primera parte de la temporada 1. Amigos de Burbuja. Debut de Connie Maheswaran. Steven invoca su burbuja por primera vez. Este es el primer episodio en el que Garnet, Amatista y Perla tuvieron apariciones menores. En el desfile logramos ver a muchas personas que probablemente vivan en Ciudad Playa, o tal vez se trate de muchos turistas que viajaron a la ciudad. El nombre en español hace referencia al episodio de Bob Esponja llamado Amigo Burbuja. El libro que Connie está leyendo es de Catherine de Rie, un controvertido libro que estaba en la lista prohibida en muchas escuelas públicas estadounidenses durante los años 60 y 70. El brazalete de Connie fue visto por primera vez en Brillo de Gema dentro del refrigerador de Steven. Steven se pone serio. Debut del campo de batalla Gema y el templo pirámide. Los murales posiblemente hacen referencia al origen del campo de batalla Gema. En este episodio, se revela que Steven fue prohibido de todas las atracciones del parque de diversiones para siempre. Pero es algo curioso que en capítulos posteriores Steven entrara al parque sin ningún problema. Al parecer, Perla no entendió lo que eran las tazas del parque de diversiones, diciendo que lo malinterpretó al llevar consigo una tetera. En este caso Steven supuso y acertó antes que Perla el funcionamiento del templo. El tigre millonario. Se revela que Amatista participa en combates de lucha libre. Steven y Amatista ganan los cinturones de campeones. Garnet y Perla estaban actuando como antagonistas, por primera vez, ya que pretendían ser una orden de mujeres que querían acabar con la lucha libre. Esta es la primera vez en la que no solo Perla está molesta por las infanterías de Amatista, sino también Garnet. Esta es la primera vez en que se ve a las gemas de cristal combaten entre sí. No se sabe cuánto tiempo Amatista estuvo luchando en secreto, y no se ha visto hasta el momento si sigue luchando con Steven. El león de Steven. Se revela que las gemas no necesitan dormir. Este es el primer episodio en el que Perla se ríe de una broma ofensiva. Garnet permitió a Steven quedarse con León porque ellas se quedaron con Amatista. En este episodio logramos ver otro de los portales que se encuentran en la Tierra, probablemente este lugar se trate del desierto de Sahara, muy cerca de Egipto. En Latinoamérica, por error de traducción, Steven llamó a Coffee Café. En este episodio, Steven consigue su primera mascota. Versión en español latinoamericano. Leicha Medina. Rocío Mayo. Stephanie Villarroel. María José Esteves. Enrique Palacios. Yasmín López. Ángel Lugo. Karina Parra. Productores ejecutivos. Rebeca Chugar. Ian Ions Cuarti. Productores. Haki Buscarino. Chuck Austen. Dirección de doblaje. Alei Mata. La versión en español latinoamericano se realizó en Etcétera Group, Caracas, Venezuela.